tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Es un gusto saludarlos y, como siempre, muy bien acompañado. Y creo que es la primera vez que estamos los tres juntos. Entonces, pues nos la vamos a pasar muy bien en su programa Conoce Tus Derechos. Y como siempre, saludo a mis compañeras Natalia Stephens, Mariana Martel. Preséntense, adelante. Hola, Roger, ¿cómo están nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Pues súper contentos de estar el día de hoy, los tres conductores del programa. Bueno, vamos a ver el día de hoy un tema bien interesante, Mariana. Sí, pues igual un saludo a todos los que nos están viendo, también los que nos ven a través de Facebook Live, les mandamos un saludo. Y bueno, estamos otra vez transmitiendo aquí desde el 25 aniversario de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, aquí en el Politécnico. Pues muy bien, sí, efectivamente, y con toda la actitud, el día lunes que estamos iniciando esta semana, ya casi se termina este mes y poquito más y el año. Entonces, bueno, hay mucho que platicar, es un tema muy interesante. Vamos a estar viendo también infografías, necesitamos también de sus comentarios, de sus dudas, si tienen. Igual también invitamos a todo el auditorio, a todo el público que también nos está viendo aquí en el stand de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, que se acerquen, que vengan, que nos pregunten también y que puedan compartir el micrófono. Exactamente. Y bueno, les recordamos que estamos en redes sociales, nuestro Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @ComexDH. Recordamos que también estamos en Facebook Live para todos los que nos están siguiendo por ahí, pues un saludo a todos. Y también tenemos las redes sociales de nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Nos pueden seguir en el Facebook de DGEST Media Educativa y en el Twitter @DGESTMedia para que estén pendientes de todos los contenidos que suben. Si tienen dudas, preguntas, cuestionamientos, necesitan algún tipo de orientación, bueno, pues ahí estamos al pendiente. Mariana, y coméntanos un poquito esto de la Semana de la Tecnología. El CONACYT, para que nuestros amigos nos sepan y un poquito también, ¿el CONACYT a qué se dedica? Bueno, el CONACYT es el Comité Nacional de Ciencia y Tecnología. Aquí la feria se está haciendo, bueno, ya lo habíamos comentado, con la UAM, la UNAM y el POLI están teniendo esta como esfuerzo. También está, bueno, vino la NASA, entonces también tiene su stand al principio de la feria. Entonces, para que se puedan dar una vuelta aquí, están pues un poquito de todo lo que hacen las universidades, de todos los avances tecnológicos que están haciendo. Y bueno, en este caso, que pues el tema principal es desastres naturales, entonces que es huracanes y terremotos, pues debido a que el año pasado se vivió una situación pues un tanto caótica en la ciudad, bueno, en todo el país. Entonces viene muy ad hoc todos estos temas y pues de esto más o menos se trata esta semana. Oye, pues sí, muy contento yo, la verdad, de compartir los micrófonos con ustedes, ¿no? Y aparte también aquí con todos los chavos del Instituto Politécnico Nacional Zacatenco. Entonces, bueno, pues igual, ¿no? También les mandamos a todos la invitación, que se acerquen. Y si no han venido todavía, este es el último día, vengan, ¿no? Todavía van a estar aquí hasta las 6 de la tarde, más o menos, aproximadamente. Entonces, todavía hay tiempo de que se vengan a esta semana. Y bueno, pues vamos a empezar, efectivamente, como dice Mariana, con el tema, la cultura de prevención ante desastres naturales, pero con este enfoque de los derechos humanos, para que los vivan, para que los conozcamos y sobre todo los defendamos. Nat. Exactamente, Roger. Y bueno, nosotros ya estuvimos el viernes pasado aquí en esta Semana de la Cultura y bueno, podemos ver y pudimos darnos cuenta, ¿no?, que hay muchísima gente, ¿no?, que está interesada en este tipo de temáticas. De verdad, si tienen todavía tiempo el día de hoy, ¿no?, vengan, dense una vuelta y vamos a platicar el día de hoy de la cultura de la prevención, ¿no? ¿Qué tanto tenemos a lo mejor un plan de prevención en nuestra casa, ¿no?, con nuestra familia, con los chicos de las secundarias? Bueno, primero vamos a ver la infografía número 1, que dice la cultura de la prevención ante desastres naturales. Vamos a ver de dónde nace esta palabra, ¿no?, este concepto de la cultura de la prevención. Y bueno, dice que el concepto de cultura de prevención o cultura preventiva nace en los años 80 a consecuencia del accidente de Chernobyl que fue muy sonado, ¿no?, que estalló una planta nuclear, y bueno, es hasta la fecha, es uno de los desastres naturales, yo creo que todo mundo reconoce, que todo mundo ha escuchado hablar de él, ¿no?, todo lo que pasó en Chernobyl, en esa parte de Rusia, bueno, fue caótico. Entonces, bueno, esta palabra de cultura de la prevención nace, ¿no?, desde los años 80,
Y bueno, en principio solo hacía referencia a grandes accidentes, mientras que con el paso de tiempo va englobando el conjunto de riesgos y bueno, implica ahí demás factores, ¿no?, que podemos nosotros ocuparlos como manera de prevención, ¿no? Mariana, ¿y a ti qué te sonaba esto de la cultura de la prevención? Bueno, yo, como ya bueno, habíamos estado leyendo un poco, investigando acerca de todas las medidas y los protocolos que tanto nosotros como las instituciones o también las instancias de gobierno deben de tener, así como también en las escuelas, para que en el caso de que llegue a haber algún sismo o algún huracán o algún desastre, se pueda salir lo más ileso posible, ¿no? Entonces que todas las personas sepan qué hacer, sepan dónde ubicarse, sepan también qué no hacer y que en la mejor medida todos salgamos bien. Y es que ahora escuchamos mucho esta palabra de prevención, de prevenir, de la cultura de la prevención. Mandamos un saludo a los que nos están viendo. Bueno, sí, acérquense. Y es que sí, o sea, yo les comparto, ¿no?, que si la cultura de la prevención sería un derecho humano, ¿no?, con esto de que ahora todo es derecho humano, ¿no?, tenemos que también ver cuáles son estas situaciones. Y no, así en ciencia cierta no es un derecho humano la cultura de la prevención, pero sí lleva relacionado o unos derechos humanos que son importantes, como cuál, bueno, pues obviamente el derecho al medio ambiente sano, porque bueno, pues estos desastres, aunque nadie tiene control de ellos, pero sí es importante proteger el medio ambiente, también afecta a los derechos humanos, en este caso, del derecho a la vivienda, ¿no? También cómo vemos cuántas personas se quedan sin vivienda, no solamente en terremotos, no solamente en huracanes, sino también deslaves o crecientes de ríos. Entonces también es importante también ahí seguir las recomendaciones. Y bueno, también la cuestión de derecho a la salud, porque también con todos estos problemas, con todas estas catástrofes, pues bueno, pues ya no, si es de lluvia, si es de alguna enfermedad o alguna otra cuestión, pues entonces es ahí donde se afecta también este otro derecho humano. Exactamente, y bueno, justo Roger nos estás platicando, ¿no?, de esta cultura de la prevención, no solamente la podemos ver como un derecho, ¿no?, si somos responsables de este mismo, ¿no?, ¿qué estamos haciendo justo para prevenir, ¿no?, para no quedar a lo mejor desamparados? En nuestro programa pasado vimos también que bueno, era necesario a lo mejor tener un plan en casa, tener una mochila, ¿no?, a lo la mejor la famosa mochila de vida, ¿no?, que la famosísima mochila de vida, ¿qué debe de llevar? Comida enlatada, pilas, un radio, nuestros documentos que damos, ¿no?, que en una USB, en un disco, todos que estén digitalizados. Bueno, así vamos aprendiendo, ¿no?, un poco de la cultura de la prevención. Y bueno, también ante emergencias como la que vimos el pasado 19 de septiembre, la que estuvieron viviendo los estados de Sinaloa y Nayarit, a lo mejor, que con este huracán hace aproximadamente un mes, ¿no?, que fue este huracán tan famosísimo, Huila, ¿no? Bueno, ver qué hace también, saber, conocer qué hace el gobierno, ¿no?, qué planes tienen, qué fases tienen. Y bueno, les voy a leer algunos. Tiene tres etapas el gobierno de la República para tratar de apoyar, ¿no?, a los que se encuentren en una situación riesgosa. En primera etapa, el apoyo a la población damnificada, incluyendo la operación de albergues, la provisión de alimentos y el restablecimiento de todos los servicios públicos. Y bueno, por aquí andan unos chicos de una escuela secundaria técnica. Si se quieren pasar, adelante. Bueno, ya llegaron por aquí. Si quieren una y una de este lado. Y bueno, les recuerdo que estamos viendo la cultura de prevención y los derechos humanos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, ¿cuál es tu nombre? Ariadna Vargas. Ariadna, ¿de qué colegio vienes? ¿De qué escuela secundaria técnica? ¿Qué número? De la número 61. ¿Qué nombre tiene? El doctor José María Luis Mora. ¿De lado cuál es tu nombre? Mirel. ¿Mirel? ¿Vienes de la misma escuela? Sí. ¿Y cuántos años tienes? 14. Ok, justamente hoy estamos hablando acerca de la cultura de la prevención. ¿Ustedes cómo viven la cultura de la prevención en la escuela? ¿Les hacen simulacros? ¿Ya saben, no sé, las medidas de seguridad o dónde hay que colocarse dentro de su escuela? ¿Se les han mostrado? Sí, nos han mostrado dónde colocarnos. Ok, y bueno, sabemos que andan aquí dando la vuelta, ¿no?, en esta feria. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, a mí me ha gustado porque en unas actividades te ponen a darte cuenta en qué contaminas y todo eso.
y cómo puedes ayudar para dejar de hacerlo. Órale, oye, ¿y con qué maestros vienen? ¿De qué materia, de qué asignatura son? Nosotros somos de robótica, expusimos sobre los desastres naturales. Y por acá tú también. Ajá, venimos de robótica, venimos a exponer lo de los sismos y cómo prevenirlos. Ok, cuéntenos a lo mejor un poquito más a fondo de qué se trata su proyecto, qué están haciendo en cuestión de robótica, ¿quién de las dos? Nosotros hicimos un suéter que para prevenir, por decir, si queda alguien abajo de los escombros, tiene ese suéter, tiene LEDs y tiene fotoceldas atrás, que se puede cargar ese suéter con rayos del sol. Y ya tiene una chicharra ese suéter y no es, ¿cómo se llama? No contamina mucho. Okay. ¿Por acá nos quieres añadir algo más? Nosotros hicimos una maqueta para que se dieran cuenta cómo fue el terremoto. Y en ese pusimos perritos con LEDs y esos son los que resaltaban en la maqueta. Estos perritos como Frida, a lo mejor, ¿no? Que recordamos, los perritos rescatistas. Bueno, a mí me parece súper importante que en las escuelas, desde la secundaria, les estén como que enseñando este valor de la prevención y que se den cuenta que también podemos hacer cosas que a lo mejor, aunque los desastres naturales siempre llegan en el momento menos pensado, nosotros con el avance de la tecnología podemos de alguna forma contrarrestar pues todos los daños que puede llegar a ocasionar. Por ejemplo, en este caso con el chaleco o cómo se la simulación de cómo se vivió el terremoto, podemos aprender para que en un futuro no, bueno, salgamos menor afectados, ¿no? Ok, y bueno, no sé si nos quieran compartir alguno de los otros experimentos, ¿no?, que hicieron algunos de sus compañeros que andan por aquí o alguno que les haya llamado la atención. Y bueno, también a lo mejor que nos cuenten un poco de su experiencia, de qué es lo que más les impactó a lo mejor en esta semana. ¿Cómo recordamos cómo se llama? La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Sí. Bueno, a mí me gustó. Ahorita acabamos de pasar en una ingeniería de medicina, algo así. Y me gustó saber cómo sacaban la sangre de las venas. Qué interesante. ¿Y por acá? También lo mismo, fue lo que más me gustó. Cómo, por decir, no lastimar a las personas cuando las inyectas. Cómo dar primeros auxilios también, me imagino, ¿no? Oigan, y bueno, una pregunta también que es importante. A lo mejor en un futuro, ustedes ahorita van en la secundaria, pero a lo mejor en un futuro ustedes pensarían estudiar alguna carrera, ¿no? O especializarse a lo mejor en algo de lo que vieron aquí, en una ingeniería muy específica, o poder generar a lo mejor alguna tecnología. Bueno, a mí siempre me ha gustado la medicina y eso es lo que quiero estudiar. O si no, algo que tenga que ver con mecatrónica. Yo creo que por eso te llamó tanto la atención, ¿no? La cuestión de las venas y la sangre. ¿Y tú? Quiero estudiar la mecatrónica. ¿Mecatrónica? Ajá. Perfecto. Oigan, pues miren, ya las agarramos aquí, ¿no? Porque venían pasando y las invitamos. Le robamos un poquito de su tiempo. No sé si quieran mandar algún saludo. Estamos en vivo transmitiendo, entonces, para que aprovechen. Exactamente, por aquí. Bueno, pues a mi mamá. Y que ya me vea que si vengo a estudiar. A la escuela 61. A mis amigos. Y también un saludo a mi mamá. ¿Solamente a tu mamá? Sí. Les mandamos a todos un saludo. Esperemos que los vean, las vean. Si no, sí. Igualmente pueden compartir la liga. Está en nuestras redes sociales para que, pues sí, ahora sí no haya ningún pretexto. Oigan, y pues muchísimas gracias por pasar, ¿no? Atreverse a contarnos un poquito de su experiencia. Y bueno, recuerden, estamos totalmente en vivo y este programa va a salir también ahí en nuestras redes sociales. Facebook, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y también para que le den like a The Gest Media Educativa. Okay. Perfecto. Si quieres, Nat, pues las invitamos a que si quieren se queden un rato aquí. Y mientras, platicamos. Nat, no sé qué más... Sí, les recuerdo. Bueno, estábamos viendo
¿qué hace el gobierno federal en caso de desastres, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Y bueno, veíamos que tienen tres etapas. La primera etapa, apoyo a la población damnificada. En la segunda etapa, hacen una elaboración de un censo exhaustivo de los daños materiales, el cual será base para los trabajadores de restauración y reconstrucción. Y como tercera etapa, la reconstrucción en sí misma. ¿Qué requerirá inicialmente llevar a cabo la demolición, a lo mejor de edificios, con algún tipo de daños estructurales irreparables y la remoción de escombros? Entonces, bueno, vamos platicando un poco con ustedes. A lo mejor les pregunto, ¿ustedes tienen algún plan dentro de su casa para cuando está temblando? ¿No? ¿Nos salimos todos al patio? ¿Nos quedamos porque vivimos arriba del cuarto piso? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros en mi casa siempre es pegarnos a donde está una pared de puerta, algo así. O si no, salirnos a la calle. Pero yo para mí sería mejor quedarme ahí, porque en todo caso los edificios se caen y quedas hasta abajo y no sé. ¿Y de este lado? Yo sería evacuar, evacuamos la casa y quedamos, y ya nos quedamos afuera de casa. Okay. Y por ejemplo, en el caso de que se encuentren fuera de su casa, no sé, que ustedes estén en la escuela y sus papás trabajando, ¿tienen a lo mejor algún punto en donde se puedan encontrar o que se puedan comunicar con alguien en el caso de que no encuentren a sus papás? Pues si no encontramos a nuestros papás, los ponemos en un lugar seguro donde no haya postes o edificios muy grandes. Cables de luz. Ajá, cables de luz. Perfecto. Ok, y bueno, ya tuvimos aquí a dos integrantes de la Escuela 61, doctor José María Mora, y bueno, vamos a continuar con otra invitada. Me están comentando nuestros compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Entonces, bueno, les agradecemos otra vez muchísimo las muchas gracias por atreverse y por pasar aquí con nosotros. Y bueno, me informan que en un momentito continuamos.